Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando a través del internet. Bienvenidos. Adelamos que este tiempo sea un tiempo de en el cual Dios pueda edificarnos, pueda prepararnos para algo grandioso y glorioso que él está haciendo y él está trabajando en medio de estos tiempos a pesar de la situación mundial complicada, compleja, pero que en medio de estos tiempos recordar que el Señor sigue trabajando y sigue trabajando con su iglesia, sigue edificándola, perfeccionándola, capacitándola de tal manera que seamos la expresión viva de ese Cristo presente, vivo, actual en nuestras vidas. Así que bienvenidos todos y todas a esta reunión. Vamos a empezar orando ahí donde tú estás, reúna la familia y podamos orar juntos. Padre, gracias por este día. Gracias por extendernos la vida que tenemos. Reconocemos y sabemos que solamente es por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por todas las personas que todavía creen y se aferran a tu palabra para poder cumplir el cometido por el que hemos cada uno de nosotros hemos nacido. Señor, te suplicamos que nos des entendimiento. Señor, te suplicamos que abras los ojos como nunca antes. Ábrenos nuestros ojos, Señor. Como nunca antes. Óyete. A ti, Señor, es la respuesta a todas las circunstancias del hombre, varón o mujer. Gracias, Señor, porque hoy es el día perfecto para poder entender los asuntos que jamás han sido entendidos. Gracias Señor por todos los ministros que hemos tomado la responsabilidad de predicar el Evangelio, la buena noticia al hombre, varón o mujer, que al hablar tu palabra se pueda expresar las bendiciones espirituales que nos han sido otorgadas en Cristo Jesús. En la medida que las naciones creen, en toda salud espiritual, en toda salud, Señor, psicológica y aún física. Oramos por aquellos que están, Señor, enfermos, que en la medida que tu palabra está siendo revelada, manifestada, puedan recibir milagros, sanidades, fortalezas, Señor, algo que nunca han experimentado en sus vidas. Porque sabemos, Señor, que es tu voluntad que estemos. Sanos. Esa es tu voluntad, que, que vivamos libres. Si el Hijo nos ha libertado, si el Hijo nos ha sanado, somos verdaderamente libres, porque nos ha sido otorgada la salud. Sabemos y tenemos la certeza que tú, Señor, eres un Dios que en abundancia nos ha dado vida en todas las cosas. Así que, Señor, dame la gracia de poder comunicar con claridad aquello que podemos ver por tu Santo Espíritu. Te lo suplicamos en esta hora. Esperamos, Señor, que este mensaje y todos los mensajes sean de profunda meditación en nuestras vidas, en los próximos días, meses, años. Señor, que nos va a tocar vivir acá en esta tierra. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Estamos viendo la oración de nuestro Señor Jesucristo que hiciera en Juan capítulo 17. Y hemos visto que una de las características de nuestro padre, a diferencia de nosotros como padres, es que el Padre Celestial siempre sabe dónde está su Hijo. Y su Hijo, por supuesto, siempre sabe dónde está su Padre. La pregunta es, ¿nosotros sabemos dónde está nuestro Padre? ¿Sabemos nosotros acaso dónde están nuestros hijos? que ya se han casado, que han formado hogar, familia, etcétera. Sin duda que no. Esa es la gran diferencia que nos hace entre Dios como padre y nosotros hombres como padres también. Y la pregunta es por qué los los padres quieren saber dónde están sus hijos. Eh, en la palabra de Dios dice: Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardares mi pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto no son sino los límites que yo los voy a marcar, dice el Señor. Yo los traigo a mí, pero ustedes van a tener, dice el Señor, un límite. Ustedes van a, traer, a tener un límite. Recordando lo que el Señor nos hablaba por pues, Israel. Dice que el Señor a todo el pueblo los ha traído a mí, pero el traer al Señor tiene también un límite. La pregunta es, ¿por qué Dios da pactos? Porque Dios solamente puede decir dónde tú estás si tú estás dentro de los límites de Dios. Que no son los límites de Dios pequeños o escasos de ninguna manera. Yo sé que algunos o muchas personas dicen: Yo no quiero vivir con límites. Pero entendamos los límites. Escuche: la libertad nunca es hacer lo que tú y yo querramos, sino es elegir la cárcel que queremos vivir. El hombre fue creado para vivir bajo una prisión, una de muerte y la otra es de vida. Solo que los límites de Dios son para que tengamos una idea. Los, los antiguos decían, el mar, o oh, los poetas decían, el mar entraba en el hueco de la mano de Dios. Pero cuando Dios habla de límites, no de las restricciones religiosas. A veces creemos que límites son restricciones religiosas que el hombre cree o supone, ¿no es cierto? Habla de los límites que son saludables a nuestro diseño. Dice el Señor, vosotros me seréis mi especial Tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque simple y llanamente yo los he traído a mí, dice el Señor. Y no porque estoy esperando que hagan un curso de sacerdote, yo los traje a mí. Y como yo los traje a mí, dice el Señor, en la medida en que ustedes entiendan que están en mí, yo haré de ustedes, dice el Señor, diferencia con los otros pueblos. Habrá diferencia. No porque yo estoy con ustedes, sino porque ustedes fueron atraídos a mí, dice el Señor. Escúcheme bien. Esto es culto. El ser atraídos al Señor, esto es culto. Así que culto es lo que a partir de este día, por eso dice, haré de ustedes un reino de sacerdotes. Y saben por qué sirven o para qué sirven, más bien dicho, los sacerdotes. Los sacerdotes sirven para hacer culto a Dios todos los días de su vida. El ser constituidos sacerdotes significa que tenemos que hacer culto a Dios todos los días de nuestra vida. Así que Dios no te llamó para que algunos fueran sacerdotes, ciertas personas fueran sacerdotes, sino para que todos los miembros de esa nación de Dios fueran un reino de sacerdotes. Es decir, practicantes del culto al Señor, gente santa. Dios nunca le planteó a Israel que la santidad iba a ser un proceso que tú ibas a vivir después de 40 años de creyente, 50 años de creyente, etcétera. Todo depende si Dios está contigo toda la vida, entonces tú necesitarás ser santo todos los días de tu vida. Pero si tú estás en Dios todos los días, ya esa santidad es una realidad en Cristo. Voy a repetir otra vez. Si Dios está contigo toda la vida, entonces decimos que tú vas a necesitar ser santo todos los días, porque el santo de los santos, Dios, está contigo. Pero si tú estás en Dios, todo. Todos los días, efectivamente así es, ya esa santidad es una realidad en Cristo Jesús a través de tu vida. Así que somos dos formas de configurar la vida. O Dios nos atrae a Él o nosotros bajamos a Dios a la tierra. Dos formas de configuración de vida. O la una, o somos atraídos a Dios, o bajamos a Dios a la tierra. Por eso es importante decir, Padre, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Dos respuestas. O tú estás con Dios, o tú... Estás en Dios, que no es lo mismo. Tener a Dios en tu corazón. ¿Eh? Y nuestra vida y nuestra agenda está determinada por lo que creemos conveniente para nuestras vidas. O estamos en Él, que eso es la salvación. La salvación no es tener a Cristo en el corazón, sino es que nosotros estemos en Él. Comienza diciéndonos, Cristo en mi corazón. Pero conforme somos vaciados por su palabra, ya no somos personas queriendo llevar a Dios en nuestras vidas, sino que pudiésemos estar ubicados en la vida de Dios, en su pacto y en sus límites. Así que, amados, esta es la vida eterna. Juan 17, versículo 3, nuestro Señor, haciendo la oración a su Padre, dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has en... Viado. Así que debemos dar gracias al Señor por estas paredes o estos límites que Él nos proveyó. Porque estas paredes, ¿no es cierto? Literalmente hablando de este, de este lugar, sirven en un lugar de encuentro. Donde recibimos la verdad de Dios. Entonces, que hoy pueda ser la finalización de nuestros mi, 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 de nuestras individualidades, de nuestros individualismos, y que comencemos a vernos en Dios como su cuerpo, que ya no sea más mi vida mi visión, mi realidad, mis pensamientos, mis ideas y comenzar a saber que estamos en el mí, pero en el mí de Dios los he traído a mí, dice el Señor, al mí de Dios. Todo está bien, todo estará bien y permanecerá bien allí. Así que esto necesitamos hacerlo nuestros, en nuestro vínculo con Dios a través de la oración, cada uno de nosotros. Recuerda que la oración no es, un, no es sino el vínculo entre el Padre y el Hijo. Así que el Padre no está buscando un reino de soldados, ni un reino de personas con un título, sino un reino de sacerdotes. Que sea donde nos... Encontremos todos y que sepamos hacer culto en medio de, de una piedra, en medio del campo, en cualquier lugar que estemos. El sacerdocio que nos ha dado de gloria y honra al nombre del Señor. Preguntamos otra vez, Padre, ¿dónde estamos? Señor, y tu voz está en mí. Tú debes saber que la voz del Señor está en tu vida, está dentro. De mis fronteras y de tus fronteras. Siempre fue así. Nada ha sido descuidado de tu vida ni la mía. Así que Dios dice, hijo, no me, no me miras por las injusticias de la tierra. Porque en mí, dice el Señor, la justicia. La justicia se hace realidad. Dios dice, no te defiendas. ¿Por qué? Porque yo te defiendo. No te cubras. ¿Por qué? Porque yo te cubro. No te enojes. ¿Por qué? Porque yo me enojaré por ti. No odies. No guardes rencor. Libera amor incondicional. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Predica mi palabra. Entrega a tus muertos como mártires de la fe. Pero déjame solamente a mí dice el señor como estrella que guía los, día, los, los días de tu camino porque donde está mi hijo estará la provisión mía escuche dónde estará mi hijo mi hijo dice el señor estará la provisión mía para tu vida así que el señor dice te he ubicado en, en tu hogar te he ubicado en tu familia. Tus días no han sido quizás los mejores. Les dice, iglesia en Pérgamo, sé que vives donde está Satanás, su trono, ¿recuerdas? Hemos hablado de eso en Apocalipsis 2. A la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice, sé que vives donde está Satanás, tiene su área de influencia. Pero en realidad yo no estuve enfocado, dice el Señor, en Satanás. Estuve enfocado en que guardaste mi nombre, dice el Señor, y retuviste mi fe. Así que el Señor les dice, vamos a caminar la próxima etapa de esta historia, 60, 70, 80 años, abandonando a, a esos padres ficticios. Todos tenemos que entrar en un camino de verdad y esta verdad es intencional. Un padre es aquella persona a la que tú quieres que sepa dónde estás. El Señor, por ejemplo, le dijo a Noé, edifica un arca. Noé vio el arca y fue salvo. Dios no te va a permitir nunca que tú no veas al Hijo. Al contrario, Dios lo llamó a Abraham y cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios le dijo, no lo sacrifiques. ¿Por qué? Porque si él lo viste, no necesitas matarlo. En el pacto con Abraham, por ejemplo, Abraham vio a Cristo en Isaac. Y por eso, dice la Biblia, le fue contado por justicia. Noé vio al arca y el arca salvó a toda su familia. David se convirtió en el padre generacional de Jesús. Y los 400 soldados que eran unos abandonados, desechados por la sociedad, soldados de David, fueron a una cueva. Y en esa cueva se convirtieron en los huesos de los vínculos de David. Eso fue Cristo. Y nunca nadie pudo contra el ejército de, de David. Así que si tú ubicas al Hijo de Dios aquí en la tierra, serás salvo. Te irá bien. Todas las generaciones van a ser salvas. ¿Eh? Así que... Tenemos que dar gracias al Señor por lo que Él está haciendo en nosotros y con nosotros. Y queremos que cada día el Señor pueda elevarnos a algo mejor, algo mayor. Como dice es su palabra, vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Vamos cada día elevándonos más y más. Amados, desde que el hombre fue sacado del proyecto eterno de Dios, de manera temporal, según lo dice el libro de, de Génesis, que el hombre fue sacado del huerto, de una zona que Dios le había asignado al hombre, y de esa zona de su asignación fue sacado el hombre. Fue puesto a prueba y no aprobó. El hombre tenía algunas tareas para hacer y eso aseguraría que su existencia aquí en la tierra fuese algo maravilloso a la altura del Dios que lo diseñó. Los apóstoles más tarde dirían... Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto ninguno de los hombres en la historia había entendido de qué se trataba la existencia humana, y por ese no entendimiento, dice la Biblia, quedaron destituidos. Así que Dios tomó una acción legal no fue escúcheme bien, no fue una acción emocional Dios no se enojó no patió el tablero sino que tomó una decisión legal por eso no dice que lo echó y eso es importante leerlo bien en la Biblia no dice que lo echó al hombre, sino que lo destituyó, porque fue una acción legal. Dios tiene agendada su ira y no está enojándose todos los días, ni por lo que tú haces, ni por lo que los hombres hacen, como tú o como yo. Que a veces tomamos la vida con enojos, a veces tomamos la vida con emociones, nos en, enfermamos por las cosas que nos pasan, nos alegramos también por las cosas que nos pasan, pero este no sería el caso de Dios. Dios no actúa así. Dios tomó una acción legal. Declaró que el hombre era íntimo constitucional para actuar como ministro para lo que Dios lo había creado por eso el uso, el uso de la palabra es exacta dice la Biblia quedó destituido es por eso que algunos miles de años más tarde el apóstol Pablo va a decir que a todos los que creen se les va a dar el privilegio de ser constituidos. Porque tampoco es que Dios, dejando aquí, dejando a nuestra voluntad, lo que nosotros podemos hacer, sino de la misma manera que Dios destituyó al hombre, también dice a través de su Hijo Jesucristo, lo constituyó. Y esto no tiene que ver con, otra vez, con arranques emocionales, esto no tiene que ver con actitudes religiosas, esto se trata de entender que todo lo creado, todo lo creado funciona bajo leyes. Y que las emociones, las reacciones, las lágrimas cuentan por cuenta de una naturaleza que es incompatible con Dios. Dios no está nervioso, Dios no está ansioso, Dios no está enojado, Dios no está en contra del hombre. La Biblia dice que Dios es amor. Y es un Dios cuyo trono es estable, su plan no ha cambiado, no está sujeta a condiciones humanas. solo dios espera a las generaciones hasta que alguna generación en el desarrollo de la historia pueda entender realmente de qué se trató haber nacido en esta tierra. Y la vida se desarrolla en dos historias, dos historias paralelas y simultáneas, la que escribió el hombre destituido y la otra es la historia eterna de Dios. De eso se trata la vida, de dos historias paralelas y simultáneas. Las dos se dan de manera, otra vez, paralelas y simultáneas en la tierra. Así que tu vida se desarrolla en dos historias, permanentemente o permanentes y paralelas. Había una, nada más. Todo fue diseñado para que en la tierra hubiese solo una historia. ¿Y cuál era la única historia? La de Dios. La que Dios había planificado. La que el Señor había diseñado para el hombre. Pero. Cuando el hombre no aprobó, no entendió que su creación estaba sujeta a un plan, que su creación llevaba implícita un mapa, que había algo para hacer en la tierra, y no era exactamente la vida humana como tú y yo la entendemos, sino que lo que había que hacer en la tierra era la expresión del propósito eterno de Dios. En eso consistía la vida. El hombre fue creado para vivir en la tierra un periodo de tiempo como un segmento de la eternidad, como un hijo enviado a la tierra, como se lo llamó a Adán. En su presentación en la genealogía, Adán, hijo de Dios, lo puedes leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Así se lo llamó también Adán en cuanto a la idea de la historia de la que Dios, de la que Dios, de la que Dios quería. Y en esa historia nos incluye a todos los seres humanos, a todos los hombres. Así que nosotros estábamos designados por Dios para vivir, escúcheme bien, no tu historia, sino su historia, la de la que Dios quería. Y nada de eso ha cambiado. Designados por Dios, para vivir su historia, para vivir su plan. Ese era el plan eterno de Dios. Y nada de eso, escúcheme bien, ha cambiado. Pero el pecado, el no entendimiento de eso, hizo que hoy el hombre camine por dos historias paralelas la historia de Dios y la historia de los hombres. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 1, un hombre entendido en estos asuntos, Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El apóstol Pablo nos da a entender que la historia de nuestra vida se parece a quien imitamos. La, la historia de tu vida se parece a. O se va a parecer a quien tú imitas. Allí la palabra imitar es la palabra griega que significa mimo. Y el apóstol Pablo aconseja a los hermanos y a los creyentes en Éfeso que se conviertan en un mimo de Dios como alguien que va al lado repitiendo lo que el otro hace. Es decir, si nosotros no imitamos a Dios, a alguien estamos imitando. Si tú no estás imitando a Dios, de seguro a alguien tú estás imitando. Porque no tenemos... La capacidad ni el diseño para hacer nuestras propias ideas. Tú no tienes la capacidad de crear tu propia historia. Tú estás obedeciendo a una de las dos historias, leyendo a sus autores e imitándolos. Y esta puede ser la frase más violenta que tú o yo ya estamos imitando a actores de estas dos historias. Por eso es que el apóstol Pablo aconseja a los creyentes que imiten a Dios, que sean experimentados mimos, los mimos que hoy conoces tú, en el ámbito de la distracción ya ya existían en grecia eran personas los mismos que en medio de la cultura griega eran actores y de la misma manera se disfrazaban nada más que lo hacían con un altísimo nivel de tal manera que las personas iban y provocaban a estos mimos para verse a sí mismos las actitudes que tenían. Así que desde este concepto griego, el apóstol Pablo dice, miren e imiten a Dios. No traten de inventar ustedes su propia historia. Porque no existe tal cosa como... Tu propia, mi propia historia. Hay una historia que es la que Dios ha escrito. Y se está reproduciendo en la tierra con quienes imitan a Dios. Y está la obra, la que cada uno de nosotros debemos de caminar. Y esa es la tensión que hay hoy en este mundo. Entonces, la vida se trata de que tú o yo vamos a ser expuestos permanentemente a estas dos historias. La vida humana es un encontrarnos con estas historias. La vida humana consiste en que tú y yo... Vamos a encontrarnos con estas dos historias, la historia humana y también la historia divina. Y eso nos va a pasar todo el tiempo. Pero estas dos historias en ti se han chocado o se chocarán varias veces. Y vamos a poder entender. Por ejemplo, ¿por qué este año creemos en la medida que esa dignidad que el Padre le ha dado a su Hijo es una herencia que nosotros también podemos vivir y practicar si entendemos y comprendemos y le pedimos al Señor que nos revele? Lo mismo que el Padre le ha dado a su Hijo es la que te ha dado a ti y me ha dado a mí también. ¿Para qué? Para que podamos vivirla y para que podamos practicarla. Una vez más, en Juan capítulo 17, en el versículo 3, nuevamente nuestro Señor dice: Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Toda la vida de Jesús en esta tierra. Fue animar a la gente a conocer a su Padre. Toda la vida de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra no fue otra sino animar a la gente a que conozcan a su, a su Padre. Esta es la vida eterna. La palabra eterna allí es una palabra que se escribe olam. Olam y significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, escondido. Punto de desaparición. También significa tiempo fuera de la mente. Significa eternidad presente. Significa antigüedad, antiguo, continuo. Eterno, largo, antes de que todo fuese. Eso significa la palabra ahí eterna, Olam. Es una palabra tan, tan, tan rica que Jesús dijo, esta es la vida que Dios tiene preparada para ustedes. Y que esta vida escapa a su mente, a mi mente. Esa vida está, dijo Jesús, en mi Padre. Esta es la vida eterna. Si conoces al Padre, si conoces a Dios, o oh, si pudiésemos ir conociéndolo, entonces tendríamos una respuesta. Y nuestra vida no estaría sujeta a la historia de los hombres, escúcheme bien por favor, sino que, si, si, si no que se ligaría a la historia de Dios. ¿Por qué muchas veces nuestras vidas están sujetas a la historia humana y no a la historia de Dios como él, Dios quiere? Porque no conocemos a Dios, porque no podemos ir conociéndolo a Dios y no tenemos una respuesta. Y la vida del hombre, está sujeta a la vida de la historia de los hombres. Pero si conocemos a Dios o vamos conociéndolo, ¿no? vamos a tener una respuesta. Y nuestra vida no va a estar sujeta a la historia de los hombres, sino que va a estar ligada a la historia de Dios. Por eso es tan importante entender cuál es la dignidad que un padre le da a un hijo. ¿Por qué el apóstol Pablo diría: sean imitadores de Dios como hijos amados? Escuche, porque nuestro Padre nos enseña cómo Él, Dios, prepara la historia. ¿Para qué? Para que su Hijo. Su, su hijo Jesucristo no sea comida por la historia de los hombres todo el secreto de la vida es que la historia humana escúcheme bien no se coma la historia de los hijos de Dios y para eso tienes que tener un padre conocer a Dios como Padre es el énfasis que hizo Jesús aquí en la tierra. ¿En qué? En conocer al Padre, relacionando a cómo el Padre preparó la historia de la humanidad para enviar a su Hijo Jesucristo. A la tierra. Ese fue el énfasis de nuestro Señor Jesucristo. Que tú y yo podamos conocer a Dios, a nuestro Padre y también a nuestro Señor Jesucristo. Porque quien quiera aprender como yo, vemos que cada frase es como un puñal que va crucificando nuestros pensamientos. Un padre puede ser solo buen padre, escúcheme bien, un padre puede ser solo un buen padre si ha preparado la historia para que a su hijo no lo coma la historia, para que a sus hijos no los coman. Este mundo. Un buen padre es alguien que no depositará a su hijo aquí en la tierra para que la historia humana se lo coma. Como escuchamos, Gluck se lo comió. Y vino un pez grande y Gluck se lo comió. Esta sería la insistencia de por qué Jesús está diciendo: Conozcan a mi padre. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo, sean imitadores de Dios? Porque un buen padre es alguien que no dejará que, su, que a su hijo se lo coma la historia de los hombres, incluyendo la tuya y la mía misma. ¿Cómo haces? para depositar a un hijo en la tierra y que sobreviva a la historia humana. ¿Cómo puedo acumular una serie de recursos? ¿Cómo puedo hacer como padre para que cuando mi hijo aparezca en la tierra, todos los recursos humanos estén a su disposición para que la historia humana no lo aborte? No lo coma. Al Padre Celestial le debe de haber complacido y mucho, sin duda alguna, lo que dijo el escritor a los hebreos. Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué más puede alegrar a un Padre que alguien te diga que pongan los ojos en su hijo. ¿Cuál es la máxima alegría que puede tener un padre? Que alguien diga, miren a su hijo. Ahora, para que ese hijo pudiera ser alguien que tuviese el nivel de dignidad de que poner los ojos en él significaría que tú vas a sobrevivir a la historia de los hombres y no ser comido y llevado al cementerio, al cementerio como alguien más. A veces vemos en el cementerio muchos nnn desconocidos, ¿no? sino que por haber entendido el propósito eterno, tú puedes dejarles a tus hijos una historia que no es tu historia, sino que es la de nuestro Padre Celestial, la historia de nuestro Padre Celestial. Ese es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, sin duda alguna, que conozcan la historia, no humana, sino la historia de Dios. Oremos, Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora que nos permite, Señor. Permite que tu palabra pueda ser revelada a nuestras vidas. Permite, Señor, que tu palabra pueda ser revelada a mi espíritu. Conocer a Padre, a mi verdadero Padre, Dios y a Jesucristo. Ese fue el énfasis. Ese fue el énfasis. Para que la historia humana no nos aborte peor aún nos coma y pasemos desapercibidos de este mundo ayúdanos a entender estas verdades te lo suplicamos en el nombre de jesucristo amén y amén amados recordarte los domingos estamos en vivo y directo aquí en nuestra casa los sábados a partir de las siete de la mañana también estamos reunidos y a las cinco estamos conectados también vía zoom te esperamos bienvenido gracia y paz sea para ti y toda tu familia. Amén.